Nuevamente estamos con todos ustedes hoy martes 7 de septiembre del año 2021. Está el maestro Juan ya con nosotros. Te doy la bienvenida, Juan, a todos nuestros compañeros y audiencia que nos escucha a través de Radio Tepeaca. Hoy, como todos los martes, desde hace 101 programas, ya, Juan, que llevamos al aire cada semana, tratando de encontrar, de comentar situaciones de carácter educativo que de una u otra forma afectan al sistema educativo poblano en particular y nacional en general, ¿no? Entonces, bienvenido, Juan. Hoy... Gracias, Felipe. Buenas tardes a todos. Hoy ha pasado una semana desde que el pasado 30 de agosto de este año 2021 empezó de manera formal el ciclo escolar correspondiente. 5 días hábiles de la semana pasada y 2 días con el de hoy de esta semana, pues ya dan un total de 7. Y por desgracia, Juan, las informaciones que tenemos al respecto de lo que son los contagios que se han ido presentando en muchas escuelas ya del estado, pues es algo que estaba dentro del escenario más posible al respecto de esta toma de decisión. Es muy triste, muy penoso tener que decir que esto lo advertimos, que esto era muy obvio que sucediera, pero que, todavía no llegamos a la parte crítica de esta situación. Sin embargo, te quiero comentar, Juan, que el día de hoy, a través del programa que conduce el titular el director general de Radio Tepeaca, se dio una noticia al respecto de una escuela telesecundaria de la localidad San Agustín, Tlaxco, en el municipio de Cajete, donde se tuvo que operar el protocolo correspondiente a razón de que se descubrieron casos de COVID entre los estudiantes y entre un compañero de la plantilla de personal de la escuela. El director, el maestro Francisco Javier López Camacho, de manera muy atinada y fundamentalmente de manera muy humana, tomó la decisión de operar el protocolo a razón de toda la situación que se está viviendo. Es indiscutiblemente un evento se da de manera muy especial allá en San Agustín, Tlaxco, por las consecuencias, más bien por las circunstancias que imperaron o que se dieron la semana pasada. San Agustín, como su nombre lo indica, pues es el patrono de esa localidad. Y precisamente la semana pasada, Juan, el 28 de agosto, tú sabes que se celebra precisamente el Día de San Agustín. Entre otras cosas, esa festividad pues ha venido sumándosele varias cosas. Es el día propio para comerse un chile en nogada, por ejemplo. Y también, pues tú sabes que es el Día de los Abuelos, en fin... es una fecha muy reconocida por la fiesta popular. Entonces, allá en San Agustín se hicieron los festejos correspondientes que en condiciones normales se hacen, y pues las consecuencias de lo que son los contagios están empezando a sufrir ya 9 días después de ese evento. Entonces, el director recibió la información del contagio confirmado de este compañero que forma parte de la plantilla de personal de la escuela y recibió reportes de que 5 de los chicos que habían asistido de manera presencial la semana pasada, pues también se encontraban contagiados. Y activó el protocolo. El protocolo de carácter sanitario en este tipo de casos, pues es muy elemental. Se informa a los padres de familia que se deja el modelo híbrido por un cierto número de días, en este caso 14 en específico, para que se analice en qué medida está el contagio. Y se retoma el modelo a distancia que se operó durante el ciclo escolar pasado. Y creo que esta muy atinada decisión del señor director, pues para proteger a toda la comunidad educativa de la escuela, pues es una muestra de que la sensibilidad de los maestros está por encima, pero muy por encima de los compromisos de carácter público o económico que se pudieran tener por parte de los entes gubernamentales. Entonces, yo creo que este es un ejemplo muy claro de que vamos a tener información muy precisa acerca de este tipo de contagios en las escuelas. Hoy, en la conferencia mañanera del gobernador, el secretario de Educación Pública, quizás no sabía todavía de esta noticia y dijo que solamente había unos cuantos reportes de contagios que se daban en algunos estudiantes, pero que habían sido adquiridos los virus fuera de las instituciones. Y pues esto es una forma de querer no darle la dimensión exacta a la realidad que estamos viviendo. Y yo creo que eso es lo más lamentable, eso es lo más triste, porque al final de cuentas pues, nadie tiene culpa de esta situación que se vive, ¿no? Y sí, mucho de riesgo, y por eso esperamos que hoy a lo largo del programa, si hay personas, maestros, maestras que están viviendo una situación así, pues nos la comenten para que precisamente la demos a conocer y empecemos a tomar medidas que son importantes. Esta es la noticia, Juan, del día de hoy. Repito, se tomó un acuerdo muy sensato por parte del director. Y darnos a comprender que no es por flojera, que no es por una situación de estar meramente en contra de la medida gubernamental, es porque existen los elementos suficientes, objetivamente hablando, para tomar una medida de estas características. ¿Qué opinas al respecto, Juan? Pues primero, nuevamente, gracias Felipe por la invitación a este programa. Gracias a todos los amigos que invariablemente nos escuchan cada martes en varias regiones del estado de Puebla. Y sí, era de esperarse. Sabíamos que al arranque del año escolar, así de manera presencial, podría traer ciertas consecuencias como las que ya estamos viviendo. Sin embargo, yo creo que aquí habría que reconocer el profesionalismo de cada uno de los compañeros maestros en cada una de las instituciones que han estado muy pendientes, han estado observando muy de cerca los acontecimientos en relación a los contagios. Y creo que están tomando las medidas más acertadas para cuidarse ellos, cuidar a la población estudiantil y a los padres de familia. Hacemos votos, de verdad que hacemos votos, para que esta enfermedad disminuya, para que esta enfermedad sea controlada, para que esta enfermedad deje de ser tan virulenta como lo ha sido hasta este momento. Es cierto lo que comentabas hace un rato, todavía cuando las comunidades no miden el tamaño del peligro, no dimensionan esta situación, pues tenemos esos resultados. Tú comentabas que en Tlaxco, San Agustín Tlaxco, pues con motivo del santo patrono del pueblo, las fiestas, no tengo ninguna duda de que la fiesta implicó reuniones entre las familias y entre personas que llegaron de fuera, aun cuando fueran familiares o amigos o conocidos. Así son las comunidades, así son las tradiciones. Yo no dudo entonces que este tipo de festividades se dieron en un marco de descuido de la misma población, y los efectos naturales y lógicos de eso es que, bueno, ante esta variante del COVID que se ha vuelto más virulenta, pues hubo estos resultados que nos estás narrando en esta localidad, que desafortunadamente no es el único sitio, no es el único lugar donde hay este tipo de contagios. Ya en muchas ocasiones hemos escuchado a la gente que desafortunadamente todavía nuestros campesinos creen que en el campo no llega el mal o no llegaba, y decían, no, pero aquí no llega, estamos en el campo, este es problema de las ciudades. Desafortunadamente lo estamos viendo que en muchas comunidades, las más pequeñitas incluso, están teniendo ya enfermos de esta enfermedad, valga la expresión. Y esto nos lleva entonces a primero a decirles a través de este medio a todos nuestros compañeros, pues que estén muy pendientes sobre esta situación, porque está de por medio la salud y en un momento dado hasta la vida. Que estén muy pendientes entonces, la Secretaría de Educación Pública tarde, sí, lo tenemos que decir, muy tarde, ha establecido algunos protocolos del cómo se debe de actuar ante casos detectados de COVID, pero también tenemos que decir que desafortunadamente hay muchos directores y supervisores que no conocen los protocolos y que todavía consideran que si hay un enfermo simplemente lo aíslan y la escuela sigue. No están midiendo el tamaño de la emergencia, y bueno, pues creo que los compañeros maestros que han estado conociendo más de cerca los protocolos, les pediríamos que sean muy cuidadosos y que los operen. Pero sí, podríamos decir que es una emergencia grande, es una emergencia que estamos viviendo y que tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Porque, repito, no solamente está de por medio la salud, sino eventualmente la vida misma. Pues ese sería mi comentario, Felipe. Sí, Juan, y qué bueno que dices que se estén echando a andar estos protocolos, porque de una u otra manera, en ese sentido, estos protocolos, estos mecanismos para prevenir mayores contagios son muy claros. Y solamente quiero, para información de todos, leer un par de párrafos en el sentido de qué cosa es lo que se tiene que hacer. Mira, el protocolo que para el manejo de contacto de casos de COVID y el otro protocolo para la suspensión ante casos sospechosos dice con mucha claridad que si un agente educativo de una cierta institución, llámese estudiante, padre de familia, intendente, administrativo, director, docente, es sospechoso de algún síntoma del COVID-19, se le tiene que aislar al menos 5 días en un primer momento, ¿sí? Pero si este mal se ha descubierto en algunos otros, entonces se tiene que tomar la medida de operar la cuarentena en la escuela, que implica retirar a todos los que están o que estuvieron en contacto con estos agentes que ya están detectados como tales durante 14 días. Y aquí en la escuela de San Agustín, Tlaxco, en la telesecundaria, pues el compañero que estuvo o que está ahorita en estos momentos ya determinado como positivo, pues estuvo en contacto con todos los maestros, ¿sí? Él empezó a trabajar desde hace un mes prácticamente, asistía todos los días a su escuela, y los maestros estuvieron los 15 días previos al inicio del ciclo escolar y la semana pasada. Entonces el contacto que tuvo con ellos fue muy directo, y el temor que me expresaban los maestros pues era en ese sentido: maestro, nos saludamos, compartimos el mismo espacio en varios momentos con el compañero, y por lo tanto se tuvo que tomar esta decisión. Ojalá, de verdad, así como tú lo dices, pues las consecuencias para nuestro compañero pues no sean, sanitariamente hablando, tan graves, logre brincar dolor, este momento tan especial, y pues al ratito esto solamente quede en una anécdota. Fíjate que están empezando a llegar algunos comentarios de nuestros compañeros, y el maestro Gamaliel Ávila Toscano nos dice que en la exhacienda de Capulac, en el municipio de Amozoc, existe un maestro con COVID, pero en el preescolar de esa localidad, que está a un ladito de la telesecundaria, ya se ha cerrado y se fue también a cuarentena. Y las escuelas de la localidad todas están en la misma situación. Entonces, pues esto era muy obvio. Desgraciadamente es muy lamentable tener que decir, pues se los dije, pero pues lo comentamos en muchos espacios. Las manifestaciones de muchas organizaciones sociales, muchas manifestaciones en las redes de carácter social, expresaban el auténtico sentir del maestro en cuanto al temor de que esto empezara a hacerse más grande, ¿no? El auténtico sentir del maestro, nosotros lo sabemos, Juan, no es el que los líderes políticos del sindicato han tenido temor, y si se aceptó el regreso a través del modelo híbrido fue porque no hubo otra opción. Entonces es pues algo muy claro, y pues es lo que estamos viviendo. Fíjate que en la concentración de las escuelas que tengo en mi zona, Juan, la tengo aquí a la mano, que es el reporte que giré a mis autoridades inmediatas. En las 14 escuelas yo tengo un total de 9 docentes contagiados, ¿sí? 5 como positivos, 2 que han sido dados de alta, y 2 con síntomas, ¿sí? Síntomas que son muy claros en ese sentido. Y por lo tanto creo que esta muestra pues es un ejemplo de que seguramente en la mayor parte de las zonas del estado se está viviendo una situación similar a esta. Entonces, pues ahí queda el ejemplo. Ojalá las personas que estén viéndonos en estos momentos y que tengan conocimiento de alguna situación así en algunas de sus escuelas, pues nos lo hagan saber. Así como también, por ejemplo, el director de la Escuela Telesecundaria Seneca nos manda los saludos correspondientes y pues envía la solidaridad correspondiente a todos los compañeros de San Agustín, Tlaxco. Ánimo, nos dice el maestro. Lourdes Ramírez, bueno, me dice: hola, mi nombre es Miguel Ángel Morón Torres, de la Escuela Telesecundaria Antonio Machado Luis, y les escribo para hacerles saber que estoy contagiado de COVID. Es importante que nos sigamos cuidando y no bajen la guardia. Esa es parte de lo que dice nuestro compañero Miguel Ángel Morón Torres, que también es personal de una de nuestras escuelas. Entonces, pues ahí están los ejemplos claros, Juan. Y pues no tenemos que darlo a conocer a la opinión pública, y pues que cada uno de nosotros tome las medidas correspondientes. No creo que vaya a pasar nada más en cuanto al grado de aprovechamiento de los estudiantes, si es que nos recluimos, si es que volvemos a la modalidad de educación a distancia. ¿Sí? De la afectación indiscutiblemente que es grave, pero no la íbamos a salvar con el modelo híbrido. ¿Sí? Yo tuve oportunidad de ir a varias escuelas, Juan, durante la semana pasada y lo que fue el día de ayer, y es cierto, fíjate, que los estudiantes en términos generales se muestran gustosos de regresar a las escuelas, ¿eh? Lógico es que su naturaleza les exige ese contacto de convivencia con sus compañeros, ¿sí? No hay la mínima duda en cuanto a esa, que también es una realidad, pero bueno, en el análisis a fondo yo creo que es mucho el riesgo, ¿no? Mucho el riesgo porque, como tú bien dijiste, esta variante del COVID-19, la variante Delta, que es la que prevalece, pues también afecta y severamente a los más jovencitos. Entonces, pues ahí está. El maestro Abdías Zamudio también nos dice que no nos queda otra que cuidarnos y seguir los protocolos en nuestras escuelas. Cuídense mucho, maestros. No sé si quieres agregar algo más al respecto de este punto, Juan. No, yo creo que ya está dicho para todos. Nos he estado mencionando que lo importante es la salud y la vida misma. Y ante cualquier situación de riesgo, pues actuar en consecuencia. Yo creo que no es cualquier cosa, no es poca cosa. Solamente eso, decir feliz. Sí, y mira, yo quiero destacar que la voluntad de la mayoría de los padres de familia para de alguna manera poner en condiciones sanitarias a sus escuelas es altamente impactante. ¿Sí? Escuelas, como lo repetí, fíjate que el esfuerzo económico que están haciendo las asociaciones de padres de familia y los directores de la grande, porque no se han detenido para ir a comprar el gel, el jabón, el termómetro, todo lo que los cubrebocas, todo lo que se requiere. Y cuando tú tienes oportunidad de comparar lo que se compró con el dinero de los padres de familia y lo que te envió la Secretaría de Educación Pública, Juan, híjole, mano, de verdad que uno tiene que ir de nuestro pueblo. Es fantástica, ¿sí? Y lo tenemos que decir, no se trata de otra cosa más que la realidad. Tú también tuviste la oportunidad de ir por tus kits, y que dice el maestro Aurelio, yo no sé por qué demonios siguen insistiendo en que son kits, si costará mucho trabajo decirles paquetes. Y tiene toda la razón, ¿no? Porque nos estamos transculturizando de manera muy lamentable. Y los paquetes, como dice Aurelio, pues son verdaderamente ridículos para las escuelas, ¿no? Me decían en alguna de ellas que esto alcanzaba para, pues ya, si bien les iba, 3-4 días para poder sanitizar y cuidar de la salud a los muchachos. Y si a eso le agregas la mecánica de cómo se distribuyeron, Juan, híjole, man, pues hay muchas cosas que decir. No sé si tengas algún comentario de cómo te fue ahí en Huachinango en la distribución de estos paquetes sanitarios para las escuelas. Pues yo creo que casi sin palabras, Felipe. Yo creo que es suficiente ya lo que tú dijiste. De verdad que, pues no sé qué más poder decir ante estas circunstancias. Tienes toda la razón. Estos mini paquetes de ciertos productos pues no van a alcanzar, sobre todo lo que tiene que ver con gel, cloros, jabón líquido, pues no va a alcanzar ni siquiera, creo, para una semana en cualquiera de las escuelas que lo recibieron. Y el año escolar no se compone de una semana. Y además, pues todo un show para la entrega de estos paquetes. De verdad, yo no sé qué pasa por la mente de varias autoridades. Las oficinas regionales fueron las responsables de distribuir estos paquetes, pero pues en lugar de cuando menos buscar acercar lo más posible a los centros de trabajo el material, pues hicieron que por zona fueran a recoger este paquete y pues en algunos casos las escuelas para poder ir a recogerlos gastaron lo mismo que si los hubieran comprado, creo. Entonces no es de gran ayuda este paquete para las escuelas, pero ¿qué le vamos a hacer, Felipe? Pues así fue, eso es lo que se entregó, o quizás esa es la importancia de ciertas autoridades para los centros educativos. Por eso decía sí, que sin palabras ya. Sí, Juan, pero es bien importante que seamos bien objetivos en esto. Mira, solamente voy a hacer el comparativo con respecto a uno de los elementos que se dieron y lo que adquirieron, por otro lado, los padres de familia. El termómetro, que es el más objetivo de los elementos que se dieron en este paquete. Dieron un termómetro manuable por escuela, no importando la cantidad de estudiantes que hubiera. Yo tengo escuelas que oscilan en su población escolar por allá de los 450 alumnos, 300, 350, 200. Entonces imagínate un termómetro para estarles midiendo la temperatura a, ¿qué te parecen? 200 muchachos que, porque el modelo híbrido distribuye mitad, la mitad van un día y la mitad van otro día. 200. Imagínate para poder entrar esos 200 muchachos en un mismo momento con un solo termómetro. Pero afortunadamente, y aquí no me canso de repetir y de reconocer la aportación, la conciencia social que tienen los padres de familia. En cada una de mis escuelas, ellos optaron por conseguir un termómetro, pero por salón, Juan. Sí, en la mayoría de las escuelas, cuando menos yo las escuelas que conozco de la sierra, puedo afirmar también una cuestión similar. Por cada uno de los grupos existentes, los padres de familia apoyaron, incluso tengo que reconocer, no sé en otros lados, pero aquí incluso hubo maestros que pusieron de su bolsa dinero, claro, sí, para poder comprar no solo el termómetro, sino todo el material que necesitan, sobre todo sí, ante la situación extraña, por no decirlo de otra forma, de las autoridades cuando dicen que pues no se aporte. Entonces hubo maestros que de su bolsa estuvieron comprando material, y aquí sí también estamos observando que por salón hay un termómetro, de los termómetros sí, digitales. Sí, sí, sí. Y todas las personas, los niños o quien en el primer filtro de la escuela, pues todas las personas que ingresan, hay comisiones para tomar, entre otras cosas, la temperatura. Sí, fíjate que a mí me gustaría, y esto queda como una de las muchas preguntas que normalmente hacemos en este programa y que no tienen respuesta, pero me gustaría, por ejemplo, saber cuánto económicamente se gastó para un paquetito de estos por escuela, ¿no? ¿No hubiese sido más fácil que se le diera dinero en que ellos, sumado a que han juntado, compraban lo que se necesita? Sí, claro, claro. Es sentido más fácil no tener que andar cargando. Ese día nos tocó lluvia, la calle donde está la bodega está siendo reparada, estaba se estaban entregando libros en la bodega vecina, un caos, caray. Y dice uno, híjole, mano, y si tomo la decisión de dejarlo allá, pues voy a ser altamente criticado, ¿verdad? Por Felipe, creo que nos vamos a corte. Sí, es cierto. Nos está haciendo señas de todas las formas. Sí, para regresamos. Pues nos vamos directo a corte y regresamos con un poquito más de esto, de este tema. Gracias. Transmisiones y direcciones hidráulicas Genis. Te ofrece refacciones para todo tipo de transmisión automática, bombas y mangueras para dirección hidráulica. Estamos ubicados en calle 9 Poniente, número 1501, esquina 15 Sur, en Tecamachalco, Puebla. Búscanos en Facebook como Refaccionaria Genis. Teléfono y WhatsApp al 249-139-1630. Tú y yo, es un amor profundo, tú y yo, pasando por el mundo. Y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente. Muebles Metálicos Tepeaca. Presentamos la promoción más salvaje del año. Contamos con todo para tu negocio: vitrinas de lámina y madera, anaqueles, exhibidores de alambre, ganchos y una variedad de productos. Los mejores precios. Somos fabricantes. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 37, a 100 metros de las vías del tren, en Tepeaca. Lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información, comunícate al 237-114-9382 o 237-103-6116. Si mencionas que nos escuchaste en la radio, te hacemos un descuento. Muebles Metálicos Tepeaca. Radiotepeaca.com. Pastelerías Charlie y Don, los más ricos y deliciosos pasteles para todos tus eventos. Contamos con pastel de 3 leches, mil hojas, fresa con Nutella, relleno de frutas, moca, galleta Oreo y más. Visítanos en nuestras sucursales en Tepeaca, Avenida Cuauhtémoc, número 102, Colonia Centro, atrás del convento; Tecali de Herrera, Avenida Rafael Cortés, número 203, frente al Mercado Municipal; en Tecamachalco, Avenida Juárez, número 701, Colonia Centro, y 9 Oriente, número 210, de Barrio San Nicolás; Tochtepec, 2 Poniente, número 66, Colonia Centro; en Coapiaxtla de Madero, Brisa, número 404, frente al parque; y en Zacaola, Pastelerías Charlie y Don. Radiotepeaca.com. Integral de la mujer, atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías, especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano, papanicolau, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis, ultrasonidos, laboratorio de análisis clínicos, nutrición y bariatría, especialista en pérdida de peso rápido y saludable, atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223-4877-19 y 223-275-3048. Clínica Integral de la Mujer. Radiotepeaca.com. Pinturas Salvamex Tepeaca. Pinturas Salvamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado, con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz, y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B, a media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pinturas Salvamex Tepeaca. Contáctanos al número 2231-20-0706. Servicio a domicilio gratis. Pinturas Salvamex. Pinturas Salvamex. Pasión por servirte, pasión por el color. Radiotepeaca.com. Bien, nuevamente estamos con todos ustedes en esta segunda parte, Juan, de este programa, que hoy, pues, con la intención de destacar algunos de los sucesos que durante este inicio del ciclo escolar 2021-2022 se han venido dando, y creo que realmente pues vale la pena que sigamos comentando todo esto. Pero antes te quiero leer lo siguiente. La maestra Mariel González Camacho nos dice, bueno, nos da las buenas tardes y nos dice que en la telesecundaria Abraham Lincoln de Santiago Acatlán, en el municipio de Tepeaca, una compañera dio positivo y otro compañero está como sospechoso. Bueno, dice que es otra compañera también como sospechosa de estar contagiada. Ánimo a todos los compañeros que se encuentran en esta situación, nos dice la maestra Mariel. Le agradecemos mucho su comentario. Y también, por cierto, le agradece y le manda saludos el maestro Aurelio a la maestra Mariel González Camacho. Y bueno, pues es lo que tenemos. Otro de los sucesos, Juan, que vivimos recientemente es el que de una u otra forma se volvió a revivir, el que los docentes tuviéramos conocimiento y nos dijeron en un determinado mensaje, en un determinado correo, estuviéramos en posibilidades de hacer reflexión sobre el código de ética, que tú ya sabes, pues, de una u otra forma fue rechazado masivamente por la mayoría del magisterio, hasta en tanto que pues se diera una capacitación como lo establece la normatividad al respecto de ello a todos sobre el contenido de este código. Pero pareciera que urgía que todos los maestros mandáramos nuestra constancia de que estamos enterados del contenido, y pues se giró a todos los niveles una liga para que ahí se hiciera una encuesta que contenía pues varias preguntas al respecto del cómo había impactado ese contenido del código de ética. Ese no es el problema, porque al final de cuentas pues cada uno de nosotros, en tanto profesionales de una determinada actividad, pues sabemos que tenemos que observar una conducta responsable, de frente en cuanto a nuestro desempeño a nuestro pueblo, para poder servirles de la mejor manera. Repito, ese no es el problema. El contenido del código de ética no es el problema. El problema, pues, es la forma en la que se presiona y la forma en la que se hace que consiga algo para no ser secundarias, se tenga, por si alguien en cierto momento, a la interpretación de las autoridades en turno, pues viola ese código de ética. Y bueno, lo que de una u otra forma queremos destacar es que, y esta es una situación confirmada, Juan, en el subsistema de telesecundarias, el director de telesecundarias optó por mandar un mensaje donde había una clara amenaza al respecto del maestro, del personal de telesecundarias que no quisiera contestar la encuesta, se le reportara para que él a la vez lo enviara al departamento, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Yo creo que no hay necesidad de que se llegue a tal extremo, ¿no? Yo tuve oportunidad de comparar mensajes similares, indicaciones similares en otros niveles, y nunca se dio esa circunstancia. ¿Será que ya están acostumbrando a amenazar, Juan? ¿Será que solamente a través de estos mecanismos de represión respondemos? ¿Habrá necesidad de llegar a tanto? Pero por otro lado, pues tú sabes que tenemos la encomienda de armar climas de armonía y de buen trabajo, de buena convivencia en nuestros centros de trabajo. ¿Así se logrará? ¿Con la amenaza velada? ¿Para que hagas algo? Y yo sí te lo comento, se lo comento a todos, porque tú sabes bien que he sido víctima de ese tipo de mecanismos para convencer a la gente de que haga algo que en cierto momento, pues, tentativamente debería de hacerse. No sé si tengas algún comentario al respecto. Pues mira, gracias, Felipe. Primero, decirte, hablemos de las dos características del código, porque no deja de ser una ley. Llamémosle ley, aunque el nombre sea código. Finalmente tiene la característica de una ley por el proceso de cómo fue creado. Necesariamente pasó por el Congreso del Estado, que por cierto Puebla es pionera en expedir este tipo de legislación para todos los trabajadores al servicio del Estado, no solamente para los trabajadores de la educación. Y creo que aquí vamos a comentar una característica primero y después otra. Primero, como toda ley, tiene ciertas características, que es, por ejemplo, la universalidad, es decir, es para todos. Tiene un carácter coercitivo. Es decir, una vez que se publica una ley, se hace obligatoria para todos. Luego, entonces, lo que tú comentas que hizo un funcionario menor de la Secretaría de Educación Pública, y es algo donde yo no estoy de acuerdo, es que, ¿qué caso tiene que le digan al trabajador, oye, firma, quizás de enterado, porque el mismo código dice que la autoridad tiene la obligación de darlo a conocer, pero al final de cuentas, como toda ley, pues la aceptes o no, la sola existencia de la ley te obliga. Incluso hay principios jurídicos que dicen que la ignorancia de una ley no te exime de responsabilidad. Luego entonces, cuando el legislador pone en el código de ética que la autoridad tiene la obligación de darla a conocer, finalmente no, a mi juicio, no es toda una atenuante para que no te apliquen la norma ahí en caso de que incurras en faltas. Cierto, la autoridad tiene una obligación, hacer que el trabajador conozca el contenido del código. Pero si no fuera así, si nos atenemos a las características generales de una ley, pues toda ley, una vez que se publica, tiene plena vigencia. Estés o no de acuerdo con su contenido, te obliga a la ley. Entonces, era innecesario estar diciendo, oye, firma de enterado, oye, firma la encuesta, oye, firma esto. Es innecesario, y posiblemente sea porque muchos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública a lo mejor poco conocen de las características de los marcos jurídicos que deberían de conocer un poco por estar ahí. Y a veces creo que le imprimen su sello personal, o quizás para quedar bien con alguien, para que digan, ah, qué eficiente es este señor o este funcionario. Pero en sus mismas acciones desconocen la ignorancia, manifiestan la ignorancia de todo un proceso jurídico. Ahora, quiero, por el otro lado, yo siempre dije que el Código de Ética, en el caso del Estado de Puebla, me parece que contiene cosas muy, muy subjetivas, que prácticamente quedan a criterio del funcionario cuando quieran sancionar a un trabajador. De hecho, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se nos aplicó durante mucho tiempo y que todavía está vigente para los trabajadores de la educación en muchas partes, también contenía muchas cosas subjetivas. Quiero remitirme a esta ley y por consiguiente algo parecido con el código. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del artículo 46, entre otras cosas, menciona por qué se puede perder el empleo. Y Dice ahí que, entre otras cosas, por injuriar, ofender a sus compañeros, por ejemplo, o por malas costumbres. Pero digo que es subjetivo porque ¿quién cataloga esto? Pues la autoridad que te la aplica. Es una injuria. ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué es una injuria? Bueno, pues, ciertos hechos la autoridad los va a catalogar y la ley la va a encuadrar en esos ciertos hechos. Entonces, el código resulta, a mi juicio, también muy subjetivo, o mejor dicho, muy dado para que la autoridad, con cualquier hecho que tú hagas como trabajador, te la aplique. Debió de haber sucedido aquí que las dirigencias sindicales, en su momento, cuando estaba este código en el Congreso, seguramente fue como una iniciativa, pues debieron haber cabildeado, debieron de haberse metido ahí en el Congreso del Estado para intentar que la redacción de esta ley quedase de otra forma, que no fuera tan abusiva en contra de los trabajadores. El problema es que no se hizo, el problema es que para las dirigencias sindicales pasó de noche. No sé si no tuvieron el interés o no sé si ni siquiera se enteraron que era su obligación también estar pendientes en este caso de lo que se legislaba y podía ser dañino para los trabajadores. Y estoy hablando de todas las dirigencias sindicales, no solo del CENTE, también el sindicato de burócratas, porque es un código para todos. Pero creo que pasó de noche para las dirigencias sindicales, Felipe, y ahí está, con todo lo arbitrario que tú pudieras creer que es, ahí está, y está vigente. Entonces, cuando una autoridad como la que tú dices te dice, ay, es que te voy a sancionar si no me contestas esto, pues no está haciendo otra cosa más que mostrando su ignorancia jurídica a este funcionario. Ya está dicho todo. Ya está dicho todo y creo que es demasiado tiempo el que estamos dedicando a eso. Era meramente la denuncia y no hay más. Quiero mandar un saludo a mi querido hermano José Félix, que nos está viendo desde Nogales, Veracruz. Un abrazo, hermano. Y también comentar lo que nos dice Eduardo Reyes Díaz. Es una pregunta que tiene muchísimo de fondo. Yo le agradezco que nos la anote. ¿Quién ve por los maestros? Juan, yo creo que ese es un tema aparte, ¿no? Esta pregunta, como bien lo dice Eduardo, pues está en el aire. No tenemos quien nos defienda, quien vea por nuestra problemática de carácter laboral. Y la maestra Carolina Pérez Linares nos dice, buenas tardes maestros, en la escuela telesecundaria de Apango tenemos una sospecha de COVID en un compañero maestro y en el ISTEP le comentaron que no tenía afectación pulmonar y no le hicieron la prueba. Tuvo que ir a consulta particular para descartar el riesgo de los síntomas que estaba teniendo. La molestia es, dice la maestra Carolina, es si de verdad se está cuidando la salud y creo que debe haber más atención a este tipo de situaciones para poder evitar contagio mayúsculo en las escuelas. Creo que tiene toditita la razón. También le agradecemos a Eduardo Reyes Díaz su comentario, diciéndonos que es un excelente programa. Y el maestro Aurelio, que hoy también, como siempre, está muy activo, habla acerca de lo que te comentaba, los kits, y se ríe, mejor no expresa palabras. Esos paquetes, dice, tienen las características de la escasez en todos sus productos. Y que dicen, o que nos pregunta, qué opinamos acerca de la carga administrativa. Y ese tendría que ser otro tema, ¿no? Estamos a 7 días hábiles de empezar el ciclo escolar, Juan, y ya nos llega hasta el cuello la carga administrativa. ¿Qué tienes que reportar? El que llevaste los kits, que llegó todo, que tiene que venir el sello, que el formato, que la tienda escolar, que Dios, que el repase, que no sé qué más. Los recibos de los libros de texto. los recibos de los libros de texto. Es una cosa increíble, y todas las encuestas que en su momento se están poniendo. Pero yo creo que el grueso del cuerpo administrativo que existe en la Secretaría de Educación Pública es la causa de fondo de esta carga administrativa, porque existen tantas mesas de trabajo que cada una de ellas te pide algo, y por lo tanto a cada una de ellas le tienes que ir expresando tu sentir acerca de la violencia entre las mujeres de tu escuela o de la localidad, acerca de, bueno, hay mil cosas que se están atendiendo. Yo sigo insistiendo en que todo está en la visión educativa que se tenga, y cuando la visión administrativa o la visión política está por encima de la auténtica finalidad de la educación, Juan, nos vamos a topar con este tipo de administraciones. Importa más. Incluso ahorita que hablas de la carga administrativa, por ejemplo, no sé si en todas las regiones, en la Sierra Norte, en la primera semana, al segundo día, ya quería la Secretaría de Educación Pública un reporte sobre, ellos decían, sobre el impacto del modelo híbrido en las escuelas. Háganme el grandísimo favor. Después del segundo día, ya querían ellos que hubiera una valoración del impacto del modelo híbrido en las escuelas. Es una gran insensatez de la autoridad. Es un absurdo que no tiene muchos calificativos por la forma en cómo lo plantearon. No era otra cosa más que el puro ego de un funcionario de decir que quiere sobre la mesa tener reportes claros sobre lo que está pasando, pero que la realidad no la puedes medir, sobre todo por lo difícil que están las cosas, no lo podías medir al segundo día, pero ya queríamos un reporte por escrito. Sí. Así como eso, muchas cosas. Fíjate aquí, el maestro Abdías nos dice, refresca un poquito la memoria sobre la carga administrativa, dice: entrega de exámenes de diagnóstico federal, estatal y de la escuela, con sus respectivas gráficas, así como el reporte de asistencia de grupo, en qué modalidad toma su clase, cuadernillos de trabajo. Esto, como bien lo dices, también coincide, Abdías, en la primera semana. Y además, Felipe, no sé, ustedes también, aquí hacen llegar un texto que es el que le tienen que poner al inicio del libro del registro de asistencia del personal, una especie de carátula. Sí. Ajá, y la pregunta obligada, ¿y si una escuela tira a la basura su texto por incongruente, será sancionada la escuela? Digo, hasta ese grado llega la situación de tratar como menores de edad a los maestros. Por Dios, cada director sabe cómo habilita sus libros, cada supervisor sabe cómo maneja esto, el rol de entradas y salidas por las atribuciones que tiene, y por Dios, es un funcionario del centro quien dice, no, yo quiero que a todos los libros les pongan esta carátula. Es el tamaño del cerebro tan pequeño de alguien que dirige un nivel educativo, ¿eh? Claro, es la consecuencia del centralismo, Juan. La falta de respeto. Pero va más allá, Felipe, va más allá. De verdad, son funcionarios que no están pensando en el trabajo educativo, están pensando en ellos. Chihuahuas, yo doy una orden y que sientan que tengo que dar la orden. Y que cada escuela diga, es que lo ordenó este señor, lo voy a hacer. Es el ego en su más pura expresión de funcionarios que llegaron a algún puesto por alguna causa y que se sienten realizados, pero que no están pensando en los niños, no están pensando en el trabajo docente, están pensando en ellos. Entonces, Felipe, es el tamaño de todo lo que tenemos. Sí, bueno, y aparte de eso, fíjate que bajo esta indicación general, pues hay una falta de respeto hacia la autoridad local, hacia el director, porque como tú dices, nos están tratando como pequeños, nos insultan a nuestra inteligencia al respecto de qué cosa es el que la indicación clara y precisa emanada de tu realidad, y te dicen, es que tú, director, tú, supervisor, no tienes capacidad para poder tomar una decisión que oriente adecuadamente a tu escuela. Claro que no. Yo tengo afortunadamente la suerte de conocer a muchos directores, y todos, ya por su experiencia, ya por su capacidad intelectual desarrollada, toman las medidas día a día más adecuadas y con base en lo que se requiere para la comunidad educativa. Entonces, es muy, muy lamentable todo este centralismo, ganas de controlar al maestro a través de atosigarlo con tanta carga administrativa, y que el hecho educativo, pues quede en segundo término. Bueno, más bien se ha concluido ya con el tiempo. Todavía nos quedan algunos mensajes que siguen llegando. Lorenzo Telerín Filo pregunta también quién defiende a los maestros ante estas situaciones. Nos manda saludos tanto a mí como a ti. Y Aurelio dice, acerca de las amenazas, respondo con el refrán, el que amenaza pierde la ocasión de la venganza. ¿Lo entenderán? Coincido con tu pregunta, Aurelio, es cierto. Y Nancy Aguilar nos dice, y en cuanto a la aplicación de los protocolos que marcan los lineamientos para educación básica y media superior, ¿por qué no se aplican en las escuelas como debe ser? Porque hay escuelas que, a pesar de que existen docentes con COVID, seguimos asistiendo presencialmente. Y bueno, pues Nancy, hoy el director de esta escuela telesecundaria de San Agustín, Tlaxco, tomó la iniciativa, vio por su comunidad educativa y mandó a cuarentena a toda la institución. Creo que eso es lo que dice el protocolo, y eso es lo que un director consciente, valiente y sabedor de su primaria finalidad, de su primaria responsabilidad, ha tomado. Y lógicamente, pues yo coincido y estoy con él. Entonces, Juan, pues mira, el otro tema que teníamos a la mano y que seguramente te iba a encantar es que hablaras acerca de la organización que se está queriendo construir, instaurar de carácter sindical, que se llama Reivindicación Magisterial, y que pues pretende, dicen ellos, retomar la dirigencia nacional del CENTE, y que pues tú sabes quién lo encabeza, Rafael Ochoa Guzmán, y nuestro buen amigo Guillermo Arechega Santa María. Pero, ¿qué te parece si hablamos de este tema en el próximo programa? Perfecto, sí, porque se acabó el tiempo y es muy extenso también, Felipe. Es muy extenso, tiene muchos recovecos, y creo que los maestros tenemos que estar muy bien informados al respecto de todo este tipo de pretensiones sindicales que se tienen, y que quizás pues estén envueltos en telas de engaño para volver a más de lo mismo. Cambiar para no cambiar, ¿no? En fin, lo dejamos ahí, Juan. No, más bien es el negocio. Pero bueno, lo platicamos, Felipe. Lo platicamos, seguramente, que quede, gracias, que quede como pendiente para el próximo programa, y pues, lógicamente, invitamos a los compañeros que incluso estén a favor de, porque como sabemos, hubo un evento aquí en Puebla donde se convocó y hubo muchos maestros, bueno, pues, muchos representantes, dicen ellos, de maestros de las regiones, tanto del orden federal, o sea, de la sección 23, como de origen estatal, o sea, de la sección 51. Bueno, también ya en último, Ernesto Orlanda Gutiérrez nos manda un saludo, y lógicamente se lo devolvemos con mucho agrado y mucho afecto. Saludos, Ernesto. Bueno, nos despedimos. Hoy nuevamente cumplimos con el propósito de Pero ¿cuál educación? Porque es la búsqueda de el análisis, el debate, la polémica, el cuestionamiento, para que todos este tipo de situaciones vayan encontrando en el futuro inmediato maneras diferentes de aplicarse. Un abrazo a todos. Buenas tardes a todos. Muy bien, buenas tardes.